La vida, señora, no, durante 3 meses no nos vemos con Zugasti por carreras, por tal, por no sé qué. Ayer estuvimos con él y hoy volvemos a grabar otra vez. Tenía un blancazo. Me he quedado ahí colgado, yo creo que es el abogado. No, es que estos días, tan poco dormir, tanta carrera, tan tal, 2 días seguidos durmiendo en mi cama y yo ya no sé ni de qué hablo. Pero bueno, hoy, entre otras cosas, ayer estuvimos grabando, hubo reunión, hoy tenemos que seguir con la reunión, pero entre otras cosas, aparte de grabar para entreno del día, si todavía no seguís entreno del día, link aquí abajo, si todavía no seguís a IB Zugasti, link aquí abajo, pero hoy tocará hablar, entre otras cosas, del Tour de Flandes. Algo tenemos, Zugasti y yo, es que somos unos tíos ordenados. Ordenado, el que tengo aquí colgado. ¡Ep! Zugasti, tío, te estoy haciendo un foco aquí. Pico cerrado, tío. ¿Te acuerdas de Aznar? Eres un poco Aznar así, ¿eh? No, a ver, aquí abajo, like al vídeo si creéis que es un poco Aznar. Oye, tú, hoy vamos a hablar del Tour de Flandes. Pico cerrado. Pero antes tenemos una reunión pendiente que dejamos ayer de temas de trabajo. Mira, ¿qué te parece si...? A ver, nos sentamos aquí. ¿Dónde puedo dejar la cámara aquí? Vamos a hacer un timelapse, ¿no? De la reunión. Ahí está, venga. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. ¿Nos hemos sentado? Sí, te voy a meter aquí una bolsa de plástico debajo del objetivo. Que así... Mira, me gusta más. Venga, siéntate sí. Para aquí. Una silla. Sí, pilla la silla, please. Una silla. No, porque ahora se coge aquí y se dice, señores, ¿la reunión bien? Contigo va todo bien, cariño. ¿Nos vamos para afuera y grabamos lo que teníamos que contar del Tour de Flandes? Vamos para allá. A ver, siéntate ahí, Sebasti. Ahí, aquí. Y mira, mirad lo que vamos a utilizar de trípode, porque como el plano es ahí un poco... Ahí está. Aquí cierro. Uy, hostia, la pechina. Oye, a ver, Tour de Flandes. Pedazo de carrerón. Hostia, ayer estuvimos grabando vídeos de entreno del día. No nos dio tiempo de grabarlos todos, así que hoy ni Semana Santa ni nada. Aquí, currando. ¿Qué Semana Santa? ¿Qué Semana? 24 horas. Nosotros somos como el 7-Eleven, tío. Machete. Machetazo. Machete y actitud. Ahí está. Las dos cosas. Machete y actitud. Y entonces en el Tour de Flandes, la pena es que nos hubiera gustado poder grabar cosas juntos, pero nos vimos en el avión de vuelta, los dos apaleados, o sea, sueño. Yo entré, vi a Valentí la cara que tenía, digo, mira, perfecto, pues está igual que yo, así sí, que sí. De puta madre. Es que ¿sabes qué pasa? Hombre, a ti te pasará. YouTube es muy esclavo. Estos días estoy editando todos los vídeos yo. Te lo haces todo tú el daily, tío, es muy de locos. Pero porque me está gustando mucho. ¿En cuánto tiempo crees que podría aprender yo a editar, tío? ¡Rápido! O sea, sí. Mira, con el Premiere lo haces. A ver, Horacio va a decir que Premiere, ¿eh? Porque cuando quieras hacer cosas más ya tal. Más pro. Premiere. Pero con Final llegas también. ¿Tú lo haces con Final? El Final de hoy en día es una evolución del iMovie. Es más globero que un Premiere, pero es menos complicado que un Final antiguo. Ahora, la gente que amaba el Final antiguo, el Final nuevo, dicen esto es para globeros. Muchas veces preguntáis, ¿con qué editas tal? La herramienta de editar tampoco es tan y tan importante si haces como... Yo se lo digo a Luke, muchas veces obsesionado con tal, digo que no, coño, vamos a contar cosas guapas, claro. Que al final da igual Final que Premiere, claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Espera, déjame mirar un momento.
Oh, qué susto, tío. Pensaba que no estaba bien encendida. Es que a veces me dan unos blancazos de estos. Oye, Tour de Flandes, que si no nos vamos. 3, 2, 1, ¡vas! Guapo, ¿eh? Hostia, tío, es otro mundo, tío. Es que en Bélgica el ciclismo, tío, es una religión. No hay otro sitio en el mundo donde se viva con esa pasión. Bueno, igual el Giro Italia en Italia es como muy bestia, pero es que es de locos. O sea, parecían Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. O sea, qué salvajada. Tom Bonen, Van Avermaet, qué gustazo, ¿verdad o no? Hostia, ya viene la poli a buscarnos. ¡Estamos aquí! El vídeo ha empezado con la subida mega mítica, ahí con los... Cappel. Heavy. Ahí es donde Cancellara hizo un... Mira Cancellara como le da. Cancellarazo. Bonus heeft geknipt. Cancellara blijft in de zin. Blijft in het zaak. Oh, Zevië begint te vroeg. Hij trekt gewoon zittend door. Wat is dit hier? Geef hem geen 4 meter. Is dit dan toch de aanval? Gewoon zitten. Nog nooit vertoond. Cancellara is over de top. Nodig heeft 10 meter toe. Ziet dat Paris dit vrij. Heeft hij echt een deukje in de is een moraal. Zitten. Hij heeft gespeeld. Cancellara heeft gewoon gespeeld. Hij heeft gewacht. Oh, jongens, jij kijk hier. Je hebt nodig aan dit. Kijk, se nos ha caído la cámara aquí. Plano, ¿qué? Parece que sube fácil el tío, ¿eh? Hostia. Yo Cappel Mur no tuve la suerte de subir porque yo hice la corta. El muro que está en Geraldsbergen, ¿verdad? Hostia, aquí ya me pillas el de la capilla. Sí, el de, sí, el de que pues debajo sube... hay un pueblo que se llama Geraldsbergen, aunque la gente no lo sepa. Yo es que he corrido en Bélgica 2 años. No me jodas. Sí, yo sí. Coño. Yo año 2012-2013 fui profesional, con licencia profesional en un equipo continental, en un equipo muy pequeño, muy humilde, que era licencia de Paraguay. ¡Coño! Y mis jefazos eran argentinos y teníamos casa en Bélgica. ¡Acojonante! Entonces, ¿qué pasa? Bélgica es como el sitio de Europa o del mundo donde más se vive el ciclismo. Y en verano hay muchas carreras sí. de pros, muchísimas carreras, que se llaman kermese. Que kermese viene de la misa, de cuando el domingo la gente iba a misa, pues hacía la carrera. ¡Míralo! Míralo, trabajando. No, estoy trabajando. Trabajando. Hostia, trabajas más que Sagan. Tú. Saganazo, ¿qué tío. ¿Qué le pasó a Sagan? Menuda hostia se pegó. Pero vaya liada. ¿Pero ¿no? fue culpa suya o no? Porque he leído teorías de todo. No, fue culpa suya. ¿De la chaqueta? Totalmente. Vale, vale. ¿No has visto la imagen lateral que hay? De la tele no se ve bien, pero Sagan subió un vídeo en su canal sí. de Twitter. Y se ve que se engancha. Lo pasa es verdad que son muy agonía. Es que apuran mucho, tío. Yeah. Pero claro, apuran. A ver, hay que decir, el tío tenía al otro por delante que dijo, o arranco ahora o ya no de esto. Y claro, además se puso él a tirar y... Ya, ¿no? Pero el tema ¿o no? es que... O apuro demasiado. Yo no apuraría tanto. Lo pasa a la gente con mucha, mucha clase, como es Sagan. Apuran al máximo. Apuran al máximo. Ir a un dedo de la pancarta yeah. y había un bicharraco con la... que puso la chaqueta colgada. Es que también aquí se le ocurre. Yeah, yeah. ¿Tú crees que habría llegado? Sí. ¿Sí? Sí. Van Avermaet cayéndose, yeah. que una caída de esas pierdes 40 segundos mínimo, sí. porque entre que paras, te levantas y tal, llegó a 29 segundos yeah. de Gilbert. Sí. Solamente tirando él. O sea, imagínate qué clase. Entonces, si están Sagan, yo creo que lo hubieran cogido. Carrerón de Gilbert, que además cuando arrancó, que arrancó en el muro que yo estaba en el Quaremont, sí. Pasó ahí justo con... Lo puse a parir, ¿eh? Dije, ¿cómo coño puede arrancar? ¿Cómo se le ocurre al 50, no? Con dos compañeros en la fuga, con él. Bonen estaba despotricando. Yeah. O sea, hay una imagen de Bonen que dice, la puta... No puede ser. ¿Qué me está haciendo cuando Sagan estaba detrás? Yeah. Yo lo puse a parir. Digo, ¿pero qué hace Gilbert? Y va y gana. Pone sus huevos. Yeah. Pero yo creo que objetivamente no estuvo bien jugado. Y de hecho, si no es por el abrigo... Yeah. Pero...
que, no, Gilbertazo, que clase no arriesga máxima. No gana. No, no, y muy el bien, tío muy lo bien, dio todo. Muy bien, muy bien. Me gustaría hablar con Bonen a ver qué opina de esto. Tom, ¿le llamamos? Sí, ahora va a correr no, la o tú dices James Bonen. ¡Ah!